Bienvenidos chavales, a Caramelo y estamos en World War Z o Guerra Mundial Z. Estamos con Esmo por aquí. ¿Qué pasa aquí? Y en fin, vamos a darle a este título que lo le dimos hace, no sé, en su tiempo cuando lo jugamos y tal, cuando salió. Y la verdad es que estaba bastante chulo, pero de buenas a primeras pues te hagamos de guay. Sinceramente no sé por qué, pero bueno. Tenemos cuatro episodios en los que son cuatro ciudades totalmente distintas, alejadas una de otra bastante. Como por ejemplo son Nueva York, Jerusalén, Moscú y Tokio. En cada episodio son, digamos, tres capítulos. Así que vamos a empezar por Nueva York, en este caso como veis... Tocaría primero el descenso, ambos son independientes, ¿vale? Es decir, lo que pasa en Nueva York no tiene nada que ver en Jerusalén, pero bueno, para la gente que no lo sepa, es un juego de disparar, disparar y disparar contra oleadas inmensas de zombies, literal, miles de zombies, ¿vale? Así que, ¿algo que decir, Smito? Vamos a darle, primo. Vamos a darle, compañeros. Dice para aquí, abandonados a su suerte por los accidentes de helicóptero del ejército, a los cuatro neoyorquinos no les queda nada más remedio que abrirse paso por sus propios medios hasta la libertad. Corren rumores sobre un tipo sospechoso que podría sacarles de la ciudad en un tren de metro. Eso sí, a cierto coste. Vamos a darle directamente. Vale, como en este caso... A ver, podemos elegir incluso... Vale, preferencias del personaje. A ver, podemos personalizar... Mira, vemos... Hay un montón de clases de armas, ¿eh? En plan, con accesorios... Sí, mira, tenemos por aquí bastantes accesorios para los personajes, porque eso, va como por experiencia y todo eso, así que... No sé cuál es el que me ponía yo antiguamente, la verdad. Porque es que el progreso, no sé cómo, pero se ha borrado. O sea, estupendo. Dame un motivo, se llama este. Comienza con C4, escopeta. Este me gusta. Vamos a empezar con este, con el destructor. Vale. Madre mía, este voy a ser yo con el destructor este. Vale, pues en principio ajustes de juego, espacios vacíos con bot. Sí, vamos a empezar con bot. Pues todo listo, compañero. Cuando quieras le das a listo también. Listo. Y en fin, en este caso podríamos jugar en multijugador, ¿vale? Con mucha más gente, pero no, vamos a jugar en solitario Esme y yo. Y los otros dos serán, pues, bot, que ponga en este caso el jueguito. Vamos a subir un capítulo por vídeo, por así decirlo, ¿vale? Así que, let's fucking go. Episodio 1. Descenso. Abandonados, bueno, eso es lo que ya hemos leído antes. Llegad al metro, pues eso vamos a hacer, compañero. Vamos a llegar y coger el tren. Eso. Y el que está ahí dentro, pumba, una hostia y para afuera. Chaval, vas a venir aquí a cobrarnos entrada, hombre. Vamos a ir unos bosses. Vais a ver, bueno, sí, para gente que no haya visto o probado este juego, va a flipar, ¿vale? Porque es como la película de Guerra Mundial Z, pues exactamente igual, o sea, es... Uy. Si se llama así es por algo, ¿vale? ¡Cubatas gratis! ¡Cubata! Mía, te ves en el coche y todo. Ya, tío. Evac Center y get the fuck out of New York. Vale, pues aquí empezamos nosotros dos. ¿Cuál eres tú? Vale, tú eres la mujer. Sí, la que se mueve como Pedro por su casa. Vale, yo tengo... ¿Qué tengo yo, tío? Ah, yo tengo una pistola silenciadora y un arma. Por cierto, lo que hagamos nosotros lo harán nuestros compañeros, ¿vale? Es decir, si nosotros dos disparamos con armas silenciadas, nuestros compañeros lo hacen con silenciadas también. Ponte si puedes... ¿Eso qué es? Ah, pues ya. Munición explosiva, chaval. Sí, sí, sí. Ponte la pistola, mismo. Vamos a hacer de momento todo en silencio. Ah, lo tengo, sí. Sí, sí, sí. Venga, ahí está, en silencio, pero lo primero que hace es pegar una pata. Vemos mucha muerte y destrucción. Está agachadito, está agachadito. Es verdad, verdad, agachadito. Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. Tenemos que matar a ese bicho, ¿no? Sí, sí. Mira, que se dan hostias contra los... Pues están escuchando algo, tío. Espera, aquí hay algo. ¿Dónde? Eran bolsas de munición. Ah. Le pilla, le pilla. Hostia, tú, que soy gente ahí, tú. ¿Qué cojones? Pero estos son independientes, mato, ¿no? Mato. Sí, sí, vale. Sí, sí, son independientes. Pero yo sé que matarlo ahí. ¿Se puede abrir? Sí, es que se puede abrir. Hola. Toma. A pedras con ello, venga. Vale, mira, podemos. Mira, mira, escopeta. Píllale, píllale. Uf, pasa que tengo. A ver. Uf, pasa que me quito la silenciada, tío. Venga, da igual, venga, vamos con la ciencia. No te preocupes. Vale, vamos a pegarle a esos tíos ahí. ¡Hostias! ¡Ay, qué susto! ¡Puta madre, chaval! ¡Qué susto de mi tío! ¡Sí! ¡Joder! ¡Mira! ¡Manía! Vale, incluso los que están o parecen muertos hay que rematarlos, ¿vale? Por si acaso. Por cierto, si escucháis eso de fondo, que son como interferencias, es un gritón, ¿vale? ¿Cómo se da cuerpo a cuerpo? A la F, yo lo tengo puesto en el ratón, pero es en la F en principio. Ah, no, tengo bien, yo también. Sí, ¿no? Vale. Aquí hay mucha gente. Hostias, ¿qué ha pasado, tío?
Screamer. Ah, me ha pegado algo. Cambia arma. Cambia arma. Sí, sí, cambia. Vale, vamos a poner un poco a cubierto por aquí. Vale. Holy shit. Emo, debe ser esa, cuidado. Hostia. Vale, güey. Vete, muévete, compañero. Pero hay fuego, amigo, vale, sí que ten cuidado. Hostia, me están pegando, tío, que me están pegando. Madre mía. Madre mía, compañero. Cuidado. Sí, sí que hay fuego, amigo. Sí que hay fuego. Y yo creo que antes me has pegado tú un tiro. Puede ser, puede ser. Sí, sí, vamos a ver lo que haga falta. Vale, parece que sí viene para escopeta, que ya tú. Sí, adiós, sigilo. No, sigilo se ha ido en cuanto pega un tirito así de muestra. Vale, podemos tener hasta tres armas, según veo. Sí. Parece que la tercera es como un arma especial. Que. Ah, bueno, esto ya lo hemos cogido. Vale, da igual. Venga, vamos para adelante. Encontraste una forma de bajar. Hostia, chaval. Madre, cómo dispara eso, ¿no? ¡Toma! ¡Venga! Ah, coño, eres tú. Vale. Okidoki. La verdad es que el juego es una pasada. O sea, para desestresar un ratito y tal. Cuidado, cuidado. ¡Toma! Mira cómo sale, mira cómo sale. ¡Toma! ¡Toma! Uf, que lo reviento, bro. Vale, creo que podemos coger cualquier arma que esté por ahí en el suelo para ir. Sí, yo voy investigando por ahí. Sí. Coge el botiquín. Lo malo es eso, que hay tantísimos zombies y claro, estás en un sitio que no conoces que te puede salir de todos lados, tío. Hubo que antes nos han sobrepasado, vamos, de milagro nos han matado, ¿eh? Eso que es la primera fase. Pero en cada una, digamos, hay una escena épica, ¿vale? Digamos en cada episodio hay una escena épica donde hay una oleada gigante, etc. Esto es otra cosa, tío. Uf, pasa que. Pero te cambia el arma principal. Es que una escopeta es una escopeta, tú. Vale, vamos a darle el ascensor. Elevator coming up. Vale, está subiendo. Vale, vamos a quedar cubriendo mientras esto. Reloading. Hostia, tú no lo haces eso. Vale, menos mal que tenemos unos compañeros inútiles, por lo que veo. Toma. Todos al trick. Vale, nos metemos cuando quieras, eh. Os cubro, os cubro. Reloading, cover me. Hasta luego, amigo. Venga, atasado. Vaya. Madre mía, tienen poderes. Vale. Mira. Mira, James. Mira tú que hay ahí abajo, chaval. No, mira lo que viene de frente, tú. Lord. ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Pero esto, el mío es latino. Ha hecho Dios mío en español, ¿sabes? Tienes aquí un lanzapiés. Ah, sí, voy para allá. Ah, ya lo he pillado yo también. ¿Esto qué es? ¿Un fusil de explorador? Me paso. Vete conmigo, ya verás aquí. Fíjate la de zombies que hay tú. Madre mía, bro. Madre mía. Voy contigo. Buen chaval. Es que fíjate, si hubiese una invasión zombie de este estilo, en plan que todos que fueran de estos en plan agresivos, que corriesen como, tío, como si hubiera un mañana, no se salvaba nadie. Yo no salgo de casa, chaval. No, es que no hace falta que salgan, van a entrar ellos. Me como la gente, tipo, que haya... Porque todos decimos. Tienes aquí un arma especial, esos son armas especiales. ¿Eh? Oh, mira, sí, ametralladora. Porque todos decimos en plan de. Ah, pues mira, si hubiese una invasión zombie, yo sobreviviría. En plan, y soy el primero que lo dice. Pero ahora, si son estos zombies, ya te digo yo que no. Vamos a rebotar tú. Vale. ¡Hostias! ¡Es mo! ¡Son míos! ¡Hostia, como vuela! Te salvo, compañero, te salvo. Cuidado. ¿A quién comieron? Al compañero. Es que, claro, queda ese. Hostia, madre mía, tú, ¿cómo está ese? ¿Cómo está enchufado tú? ¿Caíste? No, yo no. Los nuestros sí. Hostia, le pega al mío, tú. Vale, bueno, se va en el medio. Hay que ir picándolo. Por la pasarela. Están subiendo por la pasarela, tío. Encárgate tú de ellos, los de abajo. Vale. ¡Se vende, niño! Una granadita por aquí. Toma, venga. ¡Poma! Cambia de arma. Izquierda, vale, bien. Tía, fíjate, es que claro, todos estos son humanos, civiles y normales corrientes. Vale, te curo un poquito. Joder, cabrón, me estás pegando que te flipas, ¿no? Sí. Sí, te he dado un poquito, ¿eh? Sí, porque es que exactamente, he notado lo mismo de antes, en plan, como que son tiritos pequeños. Digo, me está pegando, tío. Buah, esto no hace daño a esta distancia. Hostia, cabrón. Madre mía, un científico loco. Toma, explicado. Vamos a tirar una granita aquí. Otra, ¿tenemos alguna? No tenemos ya. Hostia, tú. ¡Hostia!
catanero, toma, toma. Me llamaban Mijisu. Aman, cabrón. La verdad es que, mira, como estáis viendo, el juego es... ¿qué le pasa a ese? No sé qué le pasa a ese, tío. What the fuck. ¿Está mutando algo? Está mutando. No, no, no sé, no sé. Está tirando el suelo, tío. No sé. No, no se acaba. No, 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 no se acaba. Lo peor es que no me quedan balas ya, ¿eh? Hostia, tú, que se ha cargado uno. Aquí hay munición. Ojo de no pegar a los nuestros. Vamos a reanimar a la E, ¿no? Venga, ayudo, ayudo, ayudo. Ayúdame, bro. Se vende, niño. Y bueno, hay diferentes misiones, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, otras ciudades. O como en este caso. Bueno, en este caso es que también no ha venido nada. O sea, esto no es nada para lo que nos espera, ¿eh? Que vienen miles y miles de zombies, tú. Vale, ahora creo que sí. Voy a coger munición. Oh, si aquí hay una M4, tío. Ese tira, tira la M4 esta. Aquí hay un duro, aquí hay un duro. Sí, sí, tío, tío, cuidado. Toma. ¡Ah! ¡Hostia! Me ha pillado, me ha pillado. Vale, aguanta, compañero. Vale, de momento está perfecto. Mira cómo se quedó, tío. Sí, se ha quedado un poco ahí. Está bien hecho, en verdad, ¿eh? O sea, para el todo el tema. Yo que sé, para todos los que hay, el tema de rendimiento va guay, tío. Hostia, toma por culo. Quiero las ventanas. ¿Podemos romper esto? No sé, no le he dado igual. A ver. Eso sí. Vale, vamos a ir bajando entonces. Hostia, tengo una secundaria aquí, no vale para nada, tú. No vale para una caca. No, tío. Una escopeta secundaria o algo así, sí. Sí. Para la pistolita, no sé ya. Creo que si aquí hay algo especial o algo. Vale, busca, busca. Aquí hay una caja. Uy, que me mato. Espérate. Vale, llegas hasta la estación de metro. Helicóptero, tú, el Black Hawk. Americano tenía que ser, tú. Vale, mira. Lo que tenemos que hacer ahora, como veis ahí, pone comenzar batalla. Lo que tenemos que hacer ahora es... Ahí está, como haces mito. Pone... Sí, sí, esto hay que poner las trampas. Pasa que no sé dónde estaban, tío. Aquí, vale. Mira, esto es una ametralladora de posición, kit defensivo. Esto puedo ponerlo, mira, aquí lo puedo poner. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, y eso dispara solo en principio, vale. Mira, la defensa tarda, o sea, el ataque tardará un minuto, ¿vale? En un minuto empezamos sí o sí. ¿Eso que lo pongo? ¿Va solo o lo hay que pillar? En la torreta no, la torreta creo que va sola. Bueno, depende. Hay que pillarla, hay que pillarla. ¿Ah, sí? ¿No hay más? ¿No hay más cajas? Me parece raro. Aquí tienes una escopeta automática pesada, Aquí, en el suelo, esto. Aquí, aquí. Ah. Uf. Esas son las que las especiales, ¿sabes? Pero es... Ah, pero vale, vale, es especial. Si es especial, sí, vale. Claro, no te la quita. Vale, que hay dos más, ¿vale? Aquí en el izquierdo. Vale, pues vamos a empezar esto en 16 segundos. Vale, si lo estáis viendo perfectamente. Vale. Ok. Comenzar la batalla, ¿no? Sí, vamos a darle ya. Y que bueno, faltaban 5 segundos. Realmente, mira, 5. Venga, hemos regalado 5 segunditos. Venga, Mito, a darle cañita. ¿Por dónde van a venir? De frente, de frente. Créeme que de frente. ¿De frente, no? Sí, 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 muchos. Ahí está en la torre. Mira, mira, mira. Mira, mira el edificio. ¡Eso, tío! ¡Halo, japa! ¡Halo, japa! ¡Entrada gratis otra vez! ¡Uah! Ya podéis empezar a disparar, Mito. Yo voy a... Pégame con la escopetilla. Vamos a coger la especial. Cabrón. Chaval. Me están pegando unos tiros los míos, tío. No sé si eres tú o son ellos. Ya han sobrepasado esto. Ah, que son 24 a tope, tú. Vamos, compañero, vamos. Segunda posición. Por esto, que a quien le guste y tal. Vale, con eso se pinchan, ¿no? Vale. A quien le guste este tipo de juego lo puede comprar en Epic Game, ¿vale? Y con mi código de caramelo YT, ¿vale? Con mi código de creador, pues no sé, me haría muy feliz. ¿Qué cojones? Hostia, mismo por atrás. What the fuck. Vale, para yo si quieres tú a ese, yo intento mantener más o menos toda la raya. Está bien, está bien. Está bien, mis cojones, está bien, cabrón. Mira lo que te viene ahí. Ahí está, dispara, dispara. Sigue disparando, vale. Hemos contenido para atrás, ¿no? Creo. Vale, estás bien de vida. Sí. Ahora de los. ¿Esto qué es? Una escopeta. No sé, hostia, se están tirando todos para aquí atrás, tío. Vale, tú sigue para adelante, vale. Intenta cubrir de ambos lados. Hostia, me pegan por atrás, tío. Yo cubro izquierdo, lo que pueda. Vale, vale, sí, intenta cubrir. Es que no, no, viene muchísimo, la verdad. Cuidado, compañero. Ya te tengo más o menos cubrir aquí.
Venga, te curo. Curo. Madre mía, hermano. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Sí, sí, fíjate tú. Cuidado, vete, vete. Con la especial, ¿sabes? Es que noto exactamente cuando alguien me pega de los nuestros. Porque no son como golpes, sino que son como avispones en plan de. ¿Sabes? Vale, esto ya acaba, ¿no? Vale, pues. Escucho más, escucho más. No, tío, me queda sin munición, voy a partir por ahí. No hay munición aquí. Había aquí, ¿no? Estaba aquí en el medio, aquí, mira. Aquí, mamito lleno, no, estas son granadas, tío. Espérate, no he usado ni una. Ni yo, tío, no sé cómo se utiliza. al botón del ratón. Al del medio. Pasa que siempre se me olvida, tío. Es un botón tan raro, tío, para una. No turning back now. No turning back now. Ok. Pues. ¿Esto qué es? Una ballesta, tú. Bueno, esta es más mala que. No, es explosiva, eh. Bueno, entonces. Esto me la quedo. Entonces, para mí. Vale, entonces Nueva York, como veis, totalmente fiesta. Claro, no es una ciudad tan grande y poblada como Nueva York, tío. Buah, con que haya un zombie. Es que literal ocurre como en World War Z, como película, tío. Contagia uno, contagia otro y al sí, sí. Mundo. Y además, uno va a ayudar a otro, a ese le muerde, incluso ya no solo con la mordedura, o sea, supongo que con. Que con el contacto, ¿sabes? A nivel de sangre y tal. Claro, te da un. Me verás. ¡Pum! Venga, yo te tiro al fondo, tú te lo haces en medio. Te cae un trozo de sangre ahí en la mejilla. Bueno. Siempre, cuando era más adolescente pensaba, porque yo tenía de granos en la cara, yo, joder, me salta un poco de sangre en la cara y ya me contagio. Vale, se muere ya. Sí, vale. Lo reanimo. Bueno, realmente en la película creo que por. Por sangre no contagiaba, porque es lo primero que le pasó al protagonista. Por cierto, sí, si no habéis visto. Le cayó en la boca, ¿no? Claro, o no, en el ojo creo que fue. Y el tío para. Bueno, no voy a contar spoiler, la verdad, esperamos, que si no habéis visto, no sé a qué esperáis. World War Z se llama, ¿vale? El actor es. El prota es. ¿Brad Pitt? Sí, es Brad Pitt. La verdad es que esto no me gusta mucho, ¿verdad? Prefiero una escopetilla así de puto guapa. Esto va para grupos grandes, es claro, tío, es que aquí es un poco. ¡Toma! ¡Toma! Mírate. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! Gracias. Mira que lo he visto, pero pensaba que estaba muerto, tío. ¡Qué susto me ha dado, tío! Esos son como los leaker, ¿vale? ¿Han caído tú? ¡Hostia, que viene para atrás! ¡Ah, para atrás con ello! Tiro a nadie ahí, coño. ¡Hola, hola, hola! ¿What the fuck? ¿En serio? Me mata. Me ha matado. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Perfecto. Vale, ¿quién es este? ¿Lo ha matado? Lo ha revivido. Hostia, otra vez me ha matado, tío. Sí, fui yo, fui yo. Joder, me ha quedado parido. Es que no te distingo, tío. Estás ahí. Cuidado, cuidado. Hostia, la que viene aquí. ¡Ah! Otra vez. ¿Has muerto? Pues yo estoy muerto también, Estamos muertos todos. Oh my god. Mira cómo me he convertido en zombie. Fíjate rápido que se convierte tú. Muertos. What the fuck. Ah. Primero la escopeta, tío. O sea, tenía armas para. Para una mierda, tío. Fuck. No pasa nada. Segundo intento. Vale, para vosotros habrá sido un pequeño cortecito de nada. Pero nosotros hemos tenido que empezar otra vez todo de nuevo. Porque esto es así. En cuanto mueres, ¡popa! A empezar de nuevo. Vaya castaña, pero bueno, eso nos pasa por temerario. Ahora iremos con un pelín más de calma, la verdad. Que somos un inconsciente. También es cierto que hemos bajado un pelín más la dificultad, ¿vale? Porque tampoco queremos, yo qué sé, pegarnos dos horas para una misión, ¿sabes? Todo el tiempo, tío. Mira, guapo tú, la cara. Todo explotado. Como veis, ahora mismo tengo otro arma, ¿vale? Está investigando por aquí para tener otro arma. Toma, he estado también, claro, como hemos estado avanzando en. Voy para atrás. Vale, nada. Como hemos estado, bueno, consiguiendo un poco de experiencia, pues hemos mejorado, al menos yo, el tema de las granadas, ¿vale? Ahora mis granadas son como si fueran Sentex. En el momento que disparo. Mira, si tú. En el momento que las tiro, si impacta contra un enemigo, pues. Explota. Vale, ojitas traseras. Vale. Me agacho por si acaso, que eres tú siempre que me pega. Un gordo, 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 gordo. ¿Detrás? Vale. Vale, el sitio más. Vale, perfecto. El sitio más débil o. Sí, el sitio más débil. Tío, es en la espalda, ¿vale? Vale. Me agacho por aquí por si acaso. Toma, ¿cómo vuela ese tú? Mira, granita. Toma. Ve, eso me refería, ¿vale? Toma ahí. Estas más granadas son muy potentes, tío. Pero eso, es por las mejoritas.
O sea, es que imaginaros esto en la vida real, o sea, sería una locura. Derecha nada, ¿no? Vale, derecha nada. Vale. Mira, podemos también a curar a nuestros aliados, pero pasa que a los bots, pues que me van a pelar, la verdad. Mira, me cae sin balas, tú. En verdad, esto lo podríamos haber hecho en silencio, pero pues no. ¡Hostias! Sí. ¿Qué me ha pegado, tío? Ah, desinfectar. Cabrón. Ah, es este, que ha sido ese que me ha escupido, tú. Has matado a un infectado, ¿qué cojones? ¡Hostias! Que te escupen, tú, algunos. Sí. Ten cuidado. Es mochila para atrás. Ah, es un puto gas, tío. Han matado un gas. No, como se pudo llamar. Vete, vete para atrás, ahí me voy a un poquito. Están pegando aquí una que no vea. Ya tengo bala de nada. ¡Toma! ¡Va por culo ya! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Toma! Explica. Os voy a disparar en plan así, a altura de la cabeza y. Cuidado. Vale, vas disparando y le pegas algo. Pero muere en la cabeza, es lo bueno. Sí. Cuidado, Smoke, tú quieres quedar abajo. Vete, vete, queda abajo. Vete, vete. Que vaya, que vaya, me cago en la vida. Yo no me muevo, esta es mi verja. Pues me quedan 21 balas. No sé yo. Aquí está el primar que hay dentro, porque no sale demasiada gente. Ya ves, tío. Malditas, maruja, maruja, fuera de aquí. Tío, hay muchísima gente. Vale, ya recuerdo. Tenemos que. Esto, no dejan de salir, Esmo. ¡Ah! ¡Me ha pillado! Hostia, pues no tengo armas, no tengo balas, Me van a matar otra vez, tío. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No, no puedo. Ah, sí que puedo, tú. Espérate, espérate. Era el 4, tú. Vale. Vale, tenemos que avanzar, Esmo, porque no dejan de salir, Tenemos que ir al. Vamos al medio. ¡Vamos! Sí, sí, chufa, es que no dejan de salir, tío. Imposible. Holy shit. Es que no tengo nada, o sea, no tengo armas de ningún tipo, o sea, no tengo nada. Aquí, aquí, a ver. Hacho, perra, abrí. ¿Cómo que fuera de mi tren? ¡Abrime el tren, hombre! ¿Qué dice? No sé, dice que nos vayamos de su tren. Pero, ¿por qué no lo deja, tío? Despeja, ah, la estación de despeja la estación, tú estás colgado. Ah, vale, tenemos que matar a la gritona, tú, al gritón ese. ¿Dónde está? Pues, tenemos que ir para arriba, yo creo. Vale, lo veo. Al fondo derecha, pasa que no sé cómo orientarme. Vale, sí, lo tenéis. Fondo izquierda, perdón. ¿Para qué puedo pasar? No, para qué no puedo pasar. Vale, bien contigo. Es que si no matamos a ese, que es el gritón, que ese por lo visto, si escucháis todo ese grito de fondo. Ya está muerto, ¿no? No, 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 sigue, sigue. Se no muere. Tiene uno detrás. Stop. El tío ese es un gritón porque por lo visto es un trabajador que tiene un walkie-talkie, ¿vale? Ese walkie-talkie está con la megafonía. Entonces está por eso todo el rato sonando. Ah, tenemos que dar toda la vuelta, tío, por allí. Ese te, vale, el símbolo ese es que escupen, ¿vale? Sí. Hostias, es más, me mata. Vale, gracias. Cabrón, tío. Vale, tenemos que pasar. Vale, tenemos que ir por aquí, Esmo. Munición por ahí, visto por aquí. Pero yo creo que ya está, ¿eh? No, 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 no. Si no ves ahí a la izquierda, pone despejad la estación de tren, de metro. Y está en la mitad. Ah, amigo. Claro. Entonces hay que matar zombies solo. Sí, pero si no matamos al gritón, no dejan de salir. Y lo maté yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Tenemos que no gritar allá. Bueno, entonces hay que matar a los estos. Para este, venga. Explicado. Me están pegando por todos lados. No pasa nada. Uy, un grito. Uno fuerte ahí. Vale, ahora ya quedan muy poquitos. ¿Puedo subir aquí? Sí, ¿no? No, no puedo subir aquí. Aquí sí. Quedamos escupitados. Ya está, ya está, ya está. Todo para adentro, vale. Todo para adentro, primo. Vale, voy para adentro. Ábrenos, cabrón. Pues tu primo. Vale, vale, ya está. Es aquí atrás, aquí atrás. Vale, aquí ya hay cositas buenas, tío. Todo el Bronx, ¿eh? Vale, baja. Buscad cajas de suministros y llevádselas al conductor. Vale. Esto por aquí. Está todo recargado. Vale, ha cogido toda la munición. Perfecto. Me has dejado sin nada. Estupendo. Vale, tenemos que buscar y recuperar las cajas de suministros. Vale, más de una cosa. Vete con silenciador. No tengo. Pues no dispares. A cuchillo. Es que de momento que tú dispares, los nuestros disparan, tío. Vale, si ves que van muy a tope. Mira, los nuestros van con silenciador. Van a pistola, tío. Sí, 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 eso es bueno. Son inteligentes. Mira qué cabrón, mira. ¡Ay, deja de curar! Vale. Ahí se mueve, tú, sin pierna. ¿Esto qué es? Una escopeta secundaria. Vale, pues yo creo que puedes disparar a tope, Pues está todo el puto mundo aquí. Vamos a una destrata aire. Volado, tú. Toma, hija puta. Vale. ¿Esto no? Sí. Vale, justo desapareció, perfecto.
Vale, lo suyo creo que es... Ah, tenemos que... No, pero son cuatro cajas, ¿eh? Sí, aquí hay otra, aquí hay otra. Here's your box. Vale, pues vamos a por aquella. Uy, ¿dónde mete la caja? Si es todo grande. Es que nosotros somos súper potentes. Vale, ¿has cogido esa? Sí, entregar. Vale, dos. Vale, vente, vente conmigo. Es que como aparezca un Licker, tío. Hostias. Ve despacito para aquí. Ve con mucho cuidado. ¿Eres tú? Vale. Muerto. Es que no me... Amo, le he dicho que venga conmigo porque hay leakers. Los leakers se esconden... Son los zombies estos que se esconden. Mira, este. Son los zombies estos que se esconden, tú. Tienes aquí una UG y una... Una... Scar. Vale, ahora sí puedo ir para allá. Vale, aquí hay dos cajas, Esmo. Si puedes venir. Espera. Solo puede coger una, ¿verdad? Sí, solo puedes llevar una caja. Vale. ¿Esto se puede abrir? Se puede abrir, nos acorta el camino, a ver. Oh, perfecto. Oh, mira, estamos aquí al lado, tú. ¡Hostia! ¡Estoy muy muerto, loco! ¡Estoy muy muerto! ¡Muertísimo! No te veo. Sí, los trenes. No nos dejas salir de aquí, tío. Vale. Ya voy, compañero. Vale, hemos entregado una caja. Vale, yo creo que ya podemos empezar con las armas buenas, ¿no? Ah, esta también se ha silenciado, tú. Vale, falta una caja más que estaba por aquí. Espérate, mira, aquí hay otra caja. Taca, 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 taca. Me la he visto yo antes. Aquí, ya está. No hace falta que vayas para atrás, ¿vale? Ya tengo yo una. Entregadle la caja al conductor. No, veis, estaban poniendo una especie de misiones para eso, para estar interactuando. Porque en verdad yo creo que sería así la vida real. O sea, que hubiese gente tan así, ¿sabes? Decir, no, o sea, tú quieres algo, dame algo a cambio. Vale, entras al tren. Vale, tenemos que entrar al tren, Esmo. Vete, vete. Hostia, tú, cabrón. Vamos, hostias. Es que el cabrón. Mira, y si os dais cuenta, el tío está allí. Está allí metido, ¿vale? Y los vagones los tienen abiertos, tío. Ah, han cerrado. Vale, han cerrado todo, perfecto. ¡Shut up! ¡Move the goddamn train! ¡Move the goddamn train! ¡Mueve el tren, hostias! Mira, están aquí, ¿vale? Para que vosotros los veáis. Están aquí. Vale. Tensión, Joder. Hijo de puta, zumbao. Cabrón, hijo de puta. La verdad es que está zumbado con una cabra, ¿verdad? Por fin, vale, ya nos habríamos pasado este primer capítulo. Ya sabéis que son 4 episodios y en cada episodio son 3 capítulos. Así que vamos a ver qué nos han dado. Mejoraremos para el siguiente capítulo varias cositas. Yo seguramente tengo que cambiar mi personaje. Mira, aquí tenemos más cositas. Más zombies asesinados. Madre mía, pero como te he sacado el doble de zombies, tío. What the fuck? Madre mía, así va a ser el primero en todo. Ah, mira, no. Explorador, mira, sí, tú eres el... Eso, en todos los juegos es el que más explora, pero por todos lados. Sí, otra cosa no, pero explorar y perder tiempo para ir, el primero. Y lootear, y lootear. Sí, me encanta lootear. Ahí los juegos le da igual. Mira, hemos desbloqueado cositas. Perfecto, hemos desbloqueado... Nah, este no es subido de nivel, pero bueno. En principio, para tú conseguir, por ejemplo, miras o más cargador o más lo que sea, tienes que jugar con esas armas, ¿vale? Digamos, subir con esas armas. Así nada, lo dicho, un placer. Ahora jugaremos en el episodio 2, pero si lo tendréis otro día. Lo dicho, un placer. Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!